La verdad es que hay coaliciones y coaliciones, ¿no? Porque aquí tenemos un ejemplo de un gobierno en el que el Partido Socialista ha dado muestras de enorme responsabilidad y lealtad y trabajando siempre y remando en la misma dirección. Y yo creo que eso es lo deseable, ¿no? Cuando tenemos una situación de coalición que es nueva en el Gobierno de España, pero se ha dado en las regiones y se da, es la forma de funcionar de los ayuntamientos de una manera u otra, ¿no? Yo, esa es mi primera consideración, reconocimiento de aquellos que yo creo lo hacen bien, ¿no? Y en segundo lugar, yo creo que tenemos que superar y no centrarnos tanto, esta es una reflexión que va más allá de la pregunta en términos generales, ¿no? Después de casi 5 años en el Gobierno de España, creo que tenemos tendencia a centrarnos en el día a día, en el ruido, en la confrontación, que al final, en cierto sentido, es la espuma de los días, pero que no va a ser lo que quede al final. Lo que queda al final es una labor de gobierno en la que durante estos años hemos abordado un proceso de modernización y de reforma legislativa sin precedentes, probablemente solo comparable a nuestra entrada en la Unión Europea. Hemos puesto en marcha unos proyectos estratégicos y unas inversiones que no hubiéramos podido plantearnos sin los fondos europeos, y eso es gracias al presidente Sánchez, hay que tenerlo claro. Y yo creo que hemos dado muestras de un gobierno capaz de responder a retos formidables como fue la respuesta a la pandemia o está siendo la respuesta al impacto de la guerra, con solvencia, con rigor, esas palabras que se han utilizado antes, con responsabilidad y con mucha eficiencia a la hora de la gestión de lo público. Y yo creo que eso es lo que queda al final, no que se pueda producir una cierta controversia en un día u otro, o sobre todo en eso nos tenemos que centrar, porque si dedicamos nuestras energías al ruido y la confrontación, pues no nos estamos dedicando a lo importante, a las cosas de comer, a lo que le importa a los ciudadanos.